Casi que no, Jor, pero lo logramos bien, hermano. Gracias, Cristian y López, que se pegaron ahí. Gracias, Dianita. Gracias, Jair. Bienvenidos, Lucho. Yo entiendo que por obvias razones no se puede, ¿no? Lucho es nuestro querido cámara, pero él tiene la grúa. Esa es la que ven ustedes así. Entonces le queda un poco complicado aplaudir mientras está manejando la cámara, por supuesto. Ahora sí, arranquemos el programa. Bienvenidos a Directo Cultura. Yo soy Diego Fero. Todos los santos días estamos acá en Canal 3, en este set precioso que hemos venido mostrándoles y que hemos nutrido de alguna forma también con muchas de las cosas que ustedes nos han enviado desde diferentes partes del país para mostrarles lo que es la cultura de Colombia, lo que se está haciendo en nuestras regiones y por supuesto lo que sucede en nuestras regiones o departamentos de influencia. Saludamos a la gente de Boyacá, de Caquetá, de Casanare, de Putumayo, de Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima y Guaviare, pero también a quienes nos ven en Santander y norte de Santander, en Atlántico, en Bolívar, también en el departamento del Magdalena, por supuesto quienes están en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Nariño, en la Amazonía, en el Chocó. Gracias por estar siempre conectados con la señal de Canal 13 y con nuestro programa, con Directo Cultura. Hoy vamos a tener un programa bien nutrido, con muchas cosas para que ustedes conozcan de lo que pasa en nuestro país. A ver, el tablero, la creatividad, me encanta, me encanta. Señoras y señores, en la zona es con Filos de Bacatá. Me explicaba el director que este es un colectivo que hace música, pero solamente con elementos que pueden llegar a generar un sonido alrededor de la percusión. O bueno, por lo menos con muchos instrumentos de percusión, básicamente. Omar, ¿cómo suena? Es sonar chévere, ¿no? El antojo es con un sancocho trifásico. Esta sabina así que rica, hombre. De lo sabroso. Diana Zúñiga y don Diego Jurado se fueron a engordar. Literal, así me lo dijo Camilo Zombie, nuestro director. Y súmele a eso nuestro de la tierra con Pauna. ¿Alguien sabe cómo se le dice a la gente de Pauna? Eso queda Boyacá, ¿no? Piénsenlo, porque ustedes deberían saber. Ustedes deberían saber. Además de eso, me dicen acá que también vamos a estar en Three Little Birds. Es una tienda de discos bien vintage y que, pues, como tiene por estos días mucha influencia todo el tema del vinilo y el tema de los LP y el tema de los cassettes, que viene como tomando mucho auge, pues está chévere conocer estos sitios que también apoyan este tipo de distribución, ¿no? Esos espacios como enfocados a la medio, podría decir, ¿qué cultura? Aquí casi, ¿no? Pero realmente son unos melómanos que nos encontramos y que hacen un trabajo bien bacano. Hoy en Directo Cultura tendremos todo esto y más, y queremos que ustedes nos escriban a través de nuestras redes sociales para ver qué más quieren ver en nuestro programa. En arroba canal 13 co, numeral Directo Cultura, ahí nos pueden encontrar y ahí estaremos pendientes de recibir todos los mensajes de ustedes. ¿Nos vamos de una vez? ¿Con qué nos vamos? Ah, con Filos de Bacatá. Aquí están en Directo Cultura de Canal 13. Bueno, Filos de Bacatá, como ustedes pueden ver, es un grupo de percusión afro-brasileña. Nosotros tocamos samba, principalmente samba de Río de Janeiro, samba de Salvador de Bahía, que es samba reggae. Y somos un grupo de gente que somos hijos de esta ciudad, de allí el nombre Filos de Bacatá, que en portugués quiere decir hijos de Bacatá. Somos gente que viene de Guatemala, hubo en algún momento gente de Brasil, gente que viene de muchos lugares de Colombia con muchos intereses, muchos gustos diferentes, y que nos une ser hijos de estos ritmos que tocamos y de convivir en esta ciudad. Bueno, varios de los integrantes, de los miembros fundadores, venían ya como de estar en expresiones de cultura brasileña, en capoeira, tocando en un par de grupos, de otros grupos de la ciudad. Y coincidimos como en estos ritmos por la fuerza que esto tiene, ¿no? Uno se para aquí al lado de estos tambores y empieza la batería, empieza el grupo a tocar y esto se siente como aquí en el pecho. Y eso fue lo que hizo que dijéramos, oiga, queremos empezar a reunirnos a hacer nuestro propio grupo. Oficio como zurdista en el grupo Filos de Bacatá, mi responsabilidad es el zurdo de segunda.
En realidad, estar en este grupo ha sido una experiencia muy agradable para mí. Se manejan muchos valores a nivel musical y a nivel personal. Y el samba es una música muy alegre, mucha fuerza, mucha energía, que siempre atrae. A mí la música siempre me ha gustado y encontré en este espacio el lugar perfecto para expresarme. Un cuestionante que nosotros mismos nos hacemos todo el tiempo, porque si estamos acá y Colombia es un país tan rico en expresiones musicales y culturales, nos enfocamos en expresiones de otro país. Pero también la respuesta nos la da cada vez que estamos tocando los tambores, ese sonido y esa fuerza y esa potencia que tú sientes al tocar, ¿no? No es algo sencillamente que se escuche, sino es algo como que se siente aquí latiendo casi como al ritmo de tu corazón. Antes era como, bueno, dígale a los amigos que usted tenga por ahí que si quieren venir a tocar, que hay un grupo chévere, que hacemos esto y esto. Hoy en día ya lo tenemos un poquito más estructurado, hacemos una convocatoria semestral, digamos, para hacer una gran llegada de gente nueva. Bien, desde no saber nada, mejor dicho, no poder ni aplaudir en los villancicos de la Navidad a llegar a tocar acá, pues deben ser todos conscientes, todos quienes nos ven, que es un proceso, requiere mucha entrega, mucha disciplina, pero debemos seguir todos un proceso para ir llegando a lo que queremos llegar, a tocar como queremos tocar, a aprender los temas que queremos que ustedes se aprendan. Pero la invitación está abierta, cualquiera de ustedes puede venir a tocar. Esa nota la hicimos ahí en el Planetario. ¿Ustedes conocen el Planetario de Bogotá? Yo no. Y he dicho todo el año que voy a ir al Planetario de Bogotá. Pero normalmente los domingos allí, no solamente pues la gente de Filos de Bacata, sino diferentes expresiones de la danza, del teatro callejero, diferentes artistas se reúnen allí para mostrarle a la gente en qué andan trabajando y pues para vivir, ¿por qué no decirlo? Todo el rollo de la ciclovía, ¿no? De la ciclorruta. Ahí hay varias cositas para hacer los domingos y eso que... Yo soy de los perezosos que no salgo los domingos, pero pues para que vean que hay cositas para hacer todos los santos días. Que tenemos un antojo, ¿no, zombie? Y este tiene que ver con el sancocho, pero un sancocho trifásico. ¿El sancocho dónde es? Es usted de todo el país, ¿cierto? Cada región tiene su variedad de sancocho o su receta. El otro día lo hablábamos con un invitado, ¿no? Que nos decía, hombre, en Santander tienen su sancocho, en el interior hay su sancocho, también en el Amazonas tienen su sancocho, todo el mundo tiene su sancocho. Y acá tenemos su sancocho, trifásico, en Directo Cultura de Canal 3. Buenas tardes, amigos de Directo Cultura. Soy John Zambrano, chef del restaurante La 26. El antojito del día hoy es sancocho trifásico. Los ingredientes del día de hoy para nuestro antojito es cebolla y tomate, yuca, pollo, arracacha, costilla de cerdo, papa pastusa, papa criolla, costilla de res, arroz, cilantro, aguacate, mazorca, zanahoria, habichuela, plátano maduro y plátano verde. Entonces vamos a empezar a echar la costillita de cerdo, la res, costilla de res, el pollo. Yo tengo un caldo de costilla de res que va condimentado con ajo, tomillo, laurel. En Nicaragua, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, se hacen diferentes tipos de sancocho. Habichuela, zanahoria, arveja. Ahora procedemos con las papas criollas. Vamos a poner las mazorcas. Todo va a gusto de la persona o de la preparación. Unas ramitas de cilantro completas, estas las sacamos después de que esté el caldo, arracacha. Vamos a poner una yuca, o la cantidad que sea necesaria. Entonces, después de haber tenido ya todos los ingredientes, tapamos la olla, esperamos de unos 20
a 30 minutos que la olla pite y observamos si la carne y la cocción de la carne y de las papas ya se encuentran en el estado adecuado para poder seguir a servir. Después de unos minutos de haber esperado que la olla a presión hiciera su trabajo, que todos los productos, las carnes, la papa, la yuca, estuvieran en la cocción esperada, hicimos un hogao en el cual vamos a proceder también a emplatar. Procedemos a poner los acompañamientos de nuestro sancocho trifásico, arroz blanco, acompañaremos con un aguacate, otras costillitas que tenemos por acá, es un platanito, procedemos a ponerle hogao a las carnes. Lo puede hacer cualquier persona, es un plato para que puedan compartir en familia y aquí les dejo, ojalá les haya gustado la preparación del día de hoy y que lo preparen en casa. Vaina más rica, ¿eh? Y nosotros con esta hambre, hombre. Bueno, ahí está el sancocho trifásico. Debo confesar que a mí siempre me ha dado mucho miedo cocinar en una olla expresa. Nunca lo he hecho. Tal vez esa vaina, ¡pa! Comentábamos algunas experiencias con nuestro director por fuera de cámara. Hombre, vamos a ir a comer algo y ya volvemos con más cultura aquí en Canal 13. Seguimos en Directo Cultura, seguimos con hambre después de ese sancocho trifásico, hombre. Cómo se veía de rico, ¿no? Qué sabroso que se veía. Oigan, ¿por qué no nos cuentan qué plato les gustaría ver en nuestros antojos? Que nos falten. Porque saben que la idea finalmente es hablar de la cultura de nuestro país y eso tiene mucho que ver con nuestra gastronomía, con lo que identifica cada una de las regiones que nosotros visitamos o que mencionamos acá en Directo Cultura. Háganos la invitación o sugerencias, escríbanos en @canal13co, numeral Directo Cultura. Three Little Beer Records, se los había dicho, estuvimos visitándonos, conociéndonos cómo ellos hacen toda una parafernalia alrededor de el vinilo, por qué les gusta tanto y cómo arrancaron ellos. Nos lo cuentan acá en Directo Cultura de Canal 13. La música para mí es como una parte fundamental de mi vida. Es un medio que utilizo también para compartir lo que siento y lo que pienso. TLB Records nació en el 2014 con la idea de promover el formato vinilo en un país que tuvo una gran importancia hace años atrás, y nuestro amor de la música unió esas dos cosas para crear una tienda. Al principio fue una tienda virtual, pero con el pasar de los años pudimos crear un espacio físico que es el que ven ahora, que está ubicado en la zona de Chapinero. Hoy en día, digamos que la vida, incluyendo la música, es muy rápida. ¿Tú tiendes siempre a, no sé, a bajar un álbum, a escucharlo rápido o solo a escuchar la canción que está sonando, que te gusta? Y el vinilo, pues, es algo que te obliga a escuchar todo el álbum. El sonido es diferente, sobre todo en los vinilos usados, que son los que originalmente fueron grabados así. Bueno, hoy en día los artistas nuevos también están sacando vinilos nuevos y eso creemos que va a generar una nueva generación de coleccionistas de vinilos que van a empezar a apreciar este tipo de formato. La idea en la tienda es tener desde vallenato, pasando por salsa, rock, jazz, música latina, world music, música electrónica, reggae, ska. Pues la idea es que la gente venga y encuentre todo un poco,
pero además queremos como que esto sea un centro de reunión para todos los amantes del vinilo. No solo tenemos discos, tenemos también libros, o tenemos, digamos, sellos colombianos como Llorona, como Nutabe. Creo que de pronto eso es lo que nos diferenciaría de los demás, pero queremos ser también como un centro de reunión, no ser competencia, sino como hacer la comunidad crecer cada vez más. Amigos de Directo Cultura, nosotros somos TLB Records. Los invitamos a que apoyen el movimiento del vinilo en Colombia y, bueno, pues aprecien cada vez más la música, que en este formato tan lindo que les va a gustar mucho. Hombre, chévere que vaya creciendo este tipo de culturas. Ellos nos comentaban, arrancaron a través de plataformas digitales y ya el chuzo se les creció tanto que tuvieron que montar una tienda para que la gente pueda tener la posibilidad de ir, de revisar a ver qué vinilos pueden encontrar. Habían piezas importantes, no solamente de música, digamos que internacional, sino también local, como algunos vinilos del Joe Arroyo que por ahí pudimos observar. Chévere, bacano, sabrosón, dirían por ahí. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Páez? Vámonos, papá, ese hombre. Allá en Páez se va a llevar a cabo el séptimo encuentro Mambiando Identidad con los mayores del resguardo indígena de Abirama. Esto va a ser entre el 26 y 27 de octubre. Durante este evento se van a llevar a cabo encuentros con mayores para la recopilación de la memoria ancestral, y además de eso van a haber algunas caminatas a diferentes resguardos sagrados, rituales de armonización. Va a ser un rollo bien interesante, bien bacano. Una feria gastronómica alrededor del maíz, encuentro de música autóctona y tradicional. De hecho, tienen de todo ese día. Hasta trueque va a haber allí. Si quiere conocer más sobre este evento que se va a realizar en Páez, lo invito a que vaya a la página web de Mincultura, www.mincultura.gov.co. Esa es la página web donde ellos normalmente nos van publicando qué se va realizando en varias de las regiones de nuestro país. Algunos eventos que a veces no tienen la difusión que merecen y que nosotros les abrimos nuestra puerta, hombre, para que los conozcan ustedes. Entonces, uy, se nos cayó un sombrerito por ahí. Pero nos vamos con la segunda parte de Filos de Bacatá desde el Planetario. Un domingo que estuvimos por allí y los conocimos aquí en Directo Cultura de Canal 13. Haciendo presencia en la ciudad de Bogotá para compartir lo que es un poquito del samba tradicional, samba enredo, samba de carnaval. Bueno, hoy estamos muy felices de que estén aquí con nosotros. Estamos en nuestro primer picnic de integración. Hemos reunido a la gente de los diferentes niveles del proceso de formación para compartir todos juntos. Yo recuerdo mucho el primer ensayo de Filos de Bacatá al que yo asistí, era la segunda vez que nos reuníamos los primeros integrantes a ensayar. Éramos muy pocos, casi no teníamos instrumentos, era como, bueno, vamos a tocar esto que medio hemos aprendido. Y realmente el proceso fue muy como de ir tocando, ir conociéndonos las posibilidades musicales, ir conociendo las posibilidades de los instrumentos. Y ya hoy en día pues tenemos más o menos 10 ensambles montados con algunas coreografías, algunos cantos. Somos aproximadamente 40 filos de Bacatá en los diferentes niveles de formación. Una manera de salirse de los problemas, de olvidarse de pagar el arriendo, de olvidarse del estrés del trabajo y dedicarnos a ser felices por un momento, a bailar, gritar, movernos y darle con muchas ganas al tambor. Bueno, Filos de Bacatá apunta a seguir consolidando un proceso de formación. Es uno de nuestros principales intereses en este momento, consolidar un proceso de formación que nos permita tener constantemente gente entrando y ser cada vez más.
Nosotros nos inspiramos muy fuertemente en las escuelas de samba de Río de Janeiro, donde encuentras fácilmente 300 percusionistas tocando juntos. Entonces queremos ser cada vez más gente para sonar cada vez más poderosos. También estamos en proceso de reestructurar un poquito el show que solemos presentar, meterle un poquito más de teatro, un poquito más de dinámicas y de coreografías. Y luego queremos empezar a tocar en varios lugares de Bogotá, digamos apuntando hacia diferentes localidades y empezar a salir también hacia municipios cercanos a Bogotá. Y los invitamos entonces a que vengan a ser parte de nosotros. Recuerden que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales por nuestro nombre, Filos de Bacatá. Y escribirnos, hey, yo los vi en el programa Directo Cultura, quiero pertenecer, quiero ir a desfogar toda esta energía que tengo guardada. Escríbanos y aquí estaremos muy felices de recibirlos con los brazos abiertos y los tambores afinados para que vengan a votarla todos. Estaba hecha la invitación de Santiago Balcero de Filos de Bacatá, quien le está diciendo a usted, si usted nos vio a través de Directo Cultura y quiere ser parte de eso, pues ahí está la página web para que pueda integrarse con todo este combo de percusionistas. Nos vamos con un voz a voz, vámonos con un voz a voz, Villa Vicencio, Yajino y Yariano. Uy, está interesante eso. Yajino Giriano Yedobaque. Encuentros infantiles de juego, música y lengua indígena en la Madrid. Esto va a ser el 28 de octubre y la iniciativa surge como una estrategia que busca salvaguardar el patrimonio cultural y material de las comunidades indígenas que sufrieron desplazamiento forzado en el barrio La Madrid. Todo esto busca que de alguna forma la identidad y las prácticas culturales sean fortalecidas y que no se olviden. Tiene una conciencia, por lo menos una idea bien interesante. Todo esto para buscar que la población infantil de alguna forma también reconozca todo este tipo de culturas, de tradiciones que de alguna forma pues se han venido perdiendo por cuenta de nosotros. Esto lo va a poder encontrar en mayor detalle a través de la página web de Mincultura, www.mincultura.gov.co. Y les recuerdo, todo lo que esto busca es la creación y fortalecimiento de vínculos comunitarios y familiares alrededor de las tradiciones indígenas, en este caso de esas comunidades que hicieron parte del barrio La Madrid. Bien. Desde Villavicencio nos vamos para Boyacá. Este es un de la tierra que de hecho teníamos ahí guardaditos y que queremos que ustedes conozcan. Yo no sé si saben dónde queda Pauna. ¿Saben dónde queda? ¿Saben cómo se le dice a la gente de Pauna? Cristian dijo arrancando el programa cómo era, ¿no? ¿Paunense? ¿Será que sí es? Vea lo que hay en Directo Cultura de Canal 3. ¿Pauna? No, pa. No, 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 ahí no. ¿Paunenses? ¿Ah? Punenses. Paunianos. Paunino, no, paunino. ¿Pauninos? Paunaleños, realmente no sé. ¿Pauneros? ¿Ah? ¿Paupeños? Pauna. Esa me la sabía. ¿Ah? No, paunameños, algo así. ¿Pauna? Paunatinos. Paunoleros. Pauanos. Panuanos. ¿Ah? Pauneros. Pauna. Paunaneros. Pauna. Paununus. Paununus. Pauteños. Pauna. ¿Ah? La gente de Pauna. Pauneños. Paunetanos. Pauneses. Pauneños, nos creo. Paunenses. Un aplauso para Cristian. Grande Cristian. Gracias, Julián, por seguirme la cuerda. Terminamos, ¿cierto? Oigan, recuerden que nos pueden escribir a través de @canal13 con numeral Directo Cultura, que mañana, y de hecho todos los días, estamos acá firmes para mostrarles qué sucede con la cultura de nuestro país aquí en Directo Cultura de Canal 13. Chao.